Estas son algunas escenas de capítulos anteriores de Teresa de los Andes. Desde hoy, no solo te ofrezco mi vida, sino también mi muerte. Como quieras dármela, la recibiré con gusto. Que sea en el abandono del Calvario, ya sea en el paraíso de Nazaret. Lucita. Ahora no, Juanita. No estoy con ánimo para sermones. Además, tú no eres más que una chiquilla y no sabes nada del amor todavía. Por lo menos salvamos esta casa. Algo es algo. En fin. Confío en Dios que este año las cosas irán mejor. Lo siento tanto por ustedes. Las niñas tendrán que volver al internado y Lucita no podrá casarse este año. Hice todo lo posible. Arreglaremos, Miguel.
papacito. No sabe cuánto lo echamos de menos cuando estamos en el internado. A mí tampoco me gusta separarme de ustedes. Especialmente de ti, Juanita. Aunque mejor así, es bueno acostumbrarse a estar separados, porque algún día vas a casarte y te van a llevar lejos. Ningún hombre me va a llevar lejos, papacito. Se lo prometo. Yo creo que jamás me acostumbraré a vivir lejos de mi familia. Mi padre, mi madre, seres que quiero tanto. Usted sabe que mi deseo es ser carmelita. Yo veo que mi cuerpo no lo resistirá. El Evangelio nos dice que hay que vivir al día. Toda preocupación por el mañana es inútil. Está enferma, Juanita. Me ha dolido la cabeza todo el día. ¿Cómo te sientes? Mejor, Lía. ¿Por qué tan elegante? El Chiro va a llevarme donde un compañero de colegio a ver si me dan trabajo. A ti no te gusta el campo, ¿no es cierto? Al contrario. Entonces, ¿por qué te quedas aquí? Porque el tiempo es tan corto, Juanita. Tengo tanto que conversar con los amigos por las noches. O ir al parque Cousiño a ver si encuentro esos ojazos negros que me miraron una vez mientras bogaba. O ver si vuelvo a sentir ese perfume que venía del palco de al lado en el municipal. El tiempo es demasiado corto, Juanita. Por eso mismo, Miguel. ¿Para qué gastarlo tan mal? Pero no te dijo la señora que no mojara las plumas de las aves porque después no sirven para rellenar los cojines. Pero también me dijo que lavara muy bien todo por la epidemia de tifus que anda. Vieja, por favor. Una soledad, una angustia tan terrible. Un abandono y una sequedad. Recuerda que usted misma le pidió a Cristo que la privara de todo consuelo para que los demás encontraran
paz y alegría. Sí. Y yo me tengo que quedar aquí sola. ¿Será que mi mamá necesita ayuda en la casa? No quiero quedarme. Piensa en todo lo que se sacrifica mi papá. Ya pienso todo lo que tú te vas a divertir y yo aquí encerrada. Mira, te prometo que voy a salir lo menos posible, ¿ya? Pero parece que lo tuyo pronto va a ser realidad. Eso espero. Las dos tenemos que ir en los Andes. Dios del cielo, de la tierra, de los mares, de los montes, del firmamento tachonado de estrellas, tú, Señor, que eres adorado por los ángeles en éxtasis de amor, tú, Jesús hombre, tú, Pan. Pero estoy tan llena de mí que todos son tinieblas. Para que los demás tengan tu luz, te ofrezco irme del internado como si no me costara nada, sin una sola lágrima. Usted es muy sensible. Por eso, no se deje llevar por las impresiones y sea humilde. Y conserve la serenidad en el rostro, a pesar de las contrariedades y las penas. Y estudie. Hoy más que nunca la mujer debe ser instruida. Lo intentaré, reverenda madre. Cuando quiera consejos, venga a buscarlas aquí. ¿Te acuerdas cuando soñábamos con ser carmelita? Sí, parecía tan imposible. ¿Y ahora vas a hacerlo de verdad? ¿Podrás acostumbrarte a tanta soledad? La soledad creo que no me cansará. Siempre la busco. ¡Rocío, Rocío! ¡Ya nació la guagua! Acaban de avisar. ¿Qué fue? Una niñita. Lástima. Menos mal que Dios me escuchó y la señorita Juanita va a poder conocer a su sobrina. La oración es nuestra única razón de ser. Por eso tenemos 2 horas diarias de meditación. Y también recitamos el oficio divino, que está compuesto de los salmos de alabanza al Señor. Llama de víspera. Vaya a la capilla y después vuelva al locutorio para que sigamos conversando. He pensado que su nombre sea Teresa de Jesús. ¿Quieres escapar de la vida? Por supuesto que no. Quiero cumplir mi misión. No tuviste confianza en mí. Perdóname que no haya tenido el valor para decírtelo, pero fue exceso de cariño. Pocos hermanos existirán tan unidos como nosotros dos. ¿No puedes servir a ese Dios tuyo fuera de un convento? Dios me quiere carmelita. No puedo creer ni en la existencia ni en la bondad de un Dios que pide sacrificios tan abominables. ¿Qué es eso? Hay un verdadero temporal. ¿Qué haces? Deshacerme de cosas inútiles. No rompas nada, por favor. Yo lo haré después.
¿Qué vas a hacer con tus diarios? La Rebeca me los pidió, pero voy a romperlos. No, déjame a mí. Cuando tú no estés, yo veré qué conservo y qué destruyo. Vamos. Tranquila. Piensa en la lucecita. Hasta el cielo. La vida es tan corta. Venimos a dejar a Juanita Fernández solar. Le están esperando, hermana. Aquí, ¿no es cierto, su caridad? Sí, hermanita. Su caridad. Hace mucho calor. Madre nuestra, ¿puedo hacerle una pregunta? Diga. ¿Cómo se muere en el Carmelo? No me refiero a la muerte mística, sino a la física. ¿Y por qué me lo pregunta? Por curiosidad. ¿Se muere en su celda? Con toda la comunidad rezando y la priora muy cerca del agonizante. Cuando suena el toque de agonía, todas nos reunimos junto a la moribunda rezando el credo en voz alta. ¿Se siente bien? Nunca antes me había sentido tan feliz. Oh.
comemos todo lo que nos sirven, sin desperdiciar ni una sola miga. Es para que recordemos todos los días que somos pobres y que hay personas que no tienen qué comer. No vuelva a dar su pan al perro. Hermana Teresa de Jesús, no sé qué hace su caridad con los pies durante la oración. Es un movimiento que tal vez moleste a sus hermanas. Procure evitarlo y piense en lo incómodo que puede ser en estos días en que pasamos tantas horas en el coro. Dígame, hermana Juana. Yo sé, Madre Nuestra, que a su reverencia le gusta que las conversas asistamos al oficio nocturno estos días. Sí. El año pasado casi me morí en el coro escuchando esos interminables latines, hasta que usted me mandó a pasearme por el patio. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Podría pasearme este año también.
en virtud de santa obediencia. Como enfermera le ordeno, Madre Nuestra, que se quede en cama. ¿En un Viernes Santo? La hermana Teresa de Jesús tiene mucha fiebre. Ya me parecía a mí que algo tenía que pasarle. A la madre priora. Por aquí, doctor.
dijo el médico? Que había que esperar hasta mañana para ver la evolución de la enfermedad. ¿Qué enfermedad? No lo dijo. Y que Dios me perdone, pero yo creo que no sabe muy bien lo que tiene la hermana Teresa de Jesús. ¿Y a usted? ¿Qué le parece su caridad? Yo llamaría a otro médico, su reverencia. Y avisaría a la familia para que viniera. Yo la veo muy mal. Y el otro médico que vino tampoco parece saber lo que tiene. ¿Le avisaron a la familia? Tal vez sería bueno que estuvieran aquí. Sarita Urbistondo fue antes de vísperas a poner un telegrama a su mamá. Vaya a acostarse, reverenda madre. Yo me quedo con ella. No, no. Mi pobre niña. Tantos días sufriendo. Madre nuestra, ¿por qué no le pedimos a la familia de la hermana Teresa de Jesús que traigan un buen médico de Santiago? Yo me encargo de pedírselo. Vaya a acostarse, reverenda madre. Buenos días.
Buenos días. ¿Y la Juanita cómo sigue? Igual nomás, señora. ¿La madre priora? Se levantó para recibirla. Voy a avisar al torno. Permiso. Usted es la madre de la hermana Teresa de Jesús, ¿no es así? Sí. Cuando su hija entró a la clausura, admiré su gran valor. Y en estos 11 meses que la conozco, me he dado cuenta que es una santa. Lucita consiguió permiso del nuncio para que Juanita pueda salir del convento. La verdad es que los doctores no saben muy bien lo que tiene. Lucho llegará esta tarde con dos médicos. Pero fuera del convento la podríamos atender mejor. Si la sacan aquí, ya no sería novicia carmelita. No moriría religiosa ni en el Carmen. Creo que eso sería muy doloroso para la hermana Teresa de Jesús. Que no iba a volver del desmayo. Está mejor. Parece estar lúcida. Sí. ¿Le gustaría hacer los votos? Permitido profesar in articulo mortis. Pero cuando se mejore, tendría que volver al noviciado. Prometo obediencia, castidad y pobreza
Adiós, nuestro Señor. A la bienaventurada. Virgen María del Monte Carmelo al Depósito General de la Orden de Carmelitas Descalzo, reverendo Padre, reverente de los santos, y a vos, reverenda más. De priora y a vuestra sucesora según las reglas primitivas de dicha orden. Nuestras constituciones hasta la muerte. Posa, vea, tome, inconcreto. Hermanita, la hermana Teresa de Jesús ya hizo sus votos y va a morir tranquilita. Ella es una santa. Va a morir en Dios sin darse cuenta. He visto morir a varias. Y mientras más santas, más sufren al morirse. Thank you.
tiene tifus y septicemia. ¿Qué dijeron los médicos? Ya no hay nada que hacer, mamá. A tu padre y a tus hermanos. ¿Cómo está, padre? Tuvo un delirio. Ya está más tranquila. Mamá, tener que esperar aquí detrás de esa puerta cerrada a que nos vengan a avisar que mi hermanita se murió sola. No estás sola, Luz. No estás sola. ¡Qué agonía!
Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y aquí está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La Santa Iglesia Católica, de los pecados, la resurrección de los tres. Thank you.
Teresa de los Andes pueda ser de ahora en adelante llamada Beata en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teresa de los Andes falleció el 12 de abril de 1920. Actualmente sus restos yacen en el santuario de Auco en Rinconada de los Andes. Televisión Nacional de Chile ha cedido los derechos para video doméstico en la República de Chile a la Fundación Teresa de los Andes. Cualquier reproducción total o parcial de esta miniserie, como su comercialización, está penada por la ley.